Digamos, para estos dos proyectos me interesaba mucho, como decía, la narración oral. En una tenés personajes que te interpelan directamente a vos, al espectador, y cara a cara, digamos, vos estás enfrentado a alguien que está contando algo como una suerte de chisme desde la pantalla. Y en Accidentes Gloriosos es totalmente distinto. Hay una voz que también te habla y de alguna manera te interpela, pero es como más anónimo, ¿no? Vos en ningún momento ves de dónde proviene la voz. Podés inferir que son todos los personajes. Acá uno de los asistentes al programa tiene una teoría particular al respecto. Martín, ¿cuál es tu teoría? No sé si me acuerdo ya. No, bueno, pero que tiene que ver con que esta voz puede ser representada por todos los personajes, que... digamos, cada episodio está ligado con la voz o no, todo puede ser como no, digamos, sí. toda una gran vaguedad de alguna. Sí, yo la certeza que tuve era, es decir, de haber tenido una experiencia como creo que nunca tuve con el cine argentino, así como vivir un sueño casi con el mismo sentido que uno vive en un sueño, donde el principio de no contradicción funciona y uno de pronto está en un edificio, pero en realidad está arriba de un autobús y uno sabe que está en un autobús, pero también sabe que está en un edificio. Ese tipo de cosas funcionan con una armonía que... esa era una pregunta que quería hacerte. Si vos tenés una idea literaria primero o estás pensando en realidad el guión cinematográficamente. Es decir, a partir de los planos que se te pueden ocurrir, inclusive tal vez que puedes llegar a producir, porque imagino que las producciones son chicas también, y a partir de ahí vas dándole forma al relato. Mira, con En el futuro, sí, ahí hubo un origen literario, porque primero escribí todos esos cuentos que componen la película y después recién se los pasé a los actores y empezamos a trabajar y laburamos con bastante improvisación, pero eran cuentos de narrativa. Así que eso sí tuvo un origen literario, pero siempre estuvo pensado para después hacer una película con eso. Y con Accidentes Gloriosos, también, desde el origen, sabíamos, o sea, es una película que está financiada por un festival de afuera, así que la escribimos básicamente para ese festival, sabiendo que se iba a concretar, en qué plazo se iba a concretar, y se escribió directamente para hacer la película. Tiene un formato de guión más tradicional, si se quiere, que lo que tenía En el futuro, que era como un libro de cuentos. Claro, en el futuro, cada historia tranquilamente podría ser una película, ¿no? Uh-huh. Pero no deja de cuestionar, en los dos casos no deja de cuestionar un poco la idea esta de la unidad, ¿no? Porque si bien vos decís que te gustan las narraciones, uh-huh. Las películas, tus películas, tus cuatro hiciste largo. Hasta ya, ahora vamos con cuatro, sí.